Laser gun. First blood. Double kill. Multi kill. Monster kill. Heavy machine gun. Enemy spotted. Enemy down. Double kill. Muy buenas mi gente de YouTube y sean bienvenidos a un nuevo videito más de Guns of Boom. Y chavos, estoy bastante emocionado porque se acaba de liberar Draconiano. Ya tenemos las habilidades, pero primero quiero hacer este video abriendo estas cajitas. Madre mía, espero que sí me la den a nivel 2 porque, híjole, costó bastante ahí conseguir esos 13.000 Battle Coins. Pero venga, vamos a empezar, chavos. Ok, primera cajita. Ay, qué cosas, unas dagas. Bueno, bengalas al 3, ay. Vamos, venga. Ya tenemos ahí 6 fragmentos de ese escudito. Bueno, 50 piezas. Ya ahí vamos, poco a poquito. Si se puede, ojalá y me den moneditas. No quiero pasar el oso, por favor. Guns of Boom, dioses del Guns of Boom. Muchas gracias, 100 fragmentos. Vaya. Vamos bastante bien. Ok. Vamos a ver, venga. No voy a salir, así las voy a abrir de lleno. Ya tenemos otros 300 fragmentos, perfectísimo. Ya casi las sacamos, ok. Venga. Maldita sea, me acaba de dar otra vez ese logo. Ya lo tenía ese logo. A ver, ya vamos por las 10.000. Uy, estamos a 50 fragmentos, chavos. Estamos muy cerca. Ok. Y tenemos ya 10.000 moneditas. Joder. Yo pensé que iba a gastar menos moneditas, pero ahí como que estamos quedando un poquito mal. Pero venga, sí se puede. Vamos, por favor, dame suerte, dioses del Guns of Boom, por favor. Ay, venga, por fin la desbloqueamos, chavos. Y miren, ahí está la nueva habilidad, corta distancia. El daño se reduce cuanto mayor sea la distancia. De primera, chavos, ahí en primeras impresiones, Draconiano solamente va a ser de corta distancia. No me lo creo. La verdad es que no me esperaba así como que esto de esta habilidad. Vamos a ver la otra habilidad. Escamas de dragón dice: cuanto más cerca esté el enemigo, menos daños recibes mientras disparas. Madre mía. Entonces es una habilidad comparada con la del héroe. Ah, interesante, chavos. Yo creo que entonces sí estaría como reemplazando una escopeta, me imagino. No sé. Quiero ya probarla. Ya me muero por ganas de probar esta cosa. Madre mía, vamos a seguir abriendo cajitas. Claro que sí. 50 fragmentos, perfectísimo. Ya tenemos otros 300, muy bien. Ok, vamos a seguir. Que esto no pare, porque tengo que sacarla. Perfecto, 300 Battle Coins, perfectísimo. Otros 300, madre mía, qué buena. Muchas gracias. ¡Ah! Vamos, dame más monedas, por favor. Ojalá me diera las 1000 monedas, estaría bastante chido. Ok, no me lo creo. Otra vez el del traje. Madre mía, ese diseño está bastante chido, el de las estrellas, me gusta. Uy, creo que aquí la regué un poquitito. No me lo creo, no me contó la caja. ¡Ah, qué cosas! Pero bueno, venga, hay que seguir abriendo. Ok, otra vez ese traje, no me lo creo. Perfecto. A ver, 718. Creo que el nivel 2 vale 1000 y el nivel 1 vale 500. Ahorita ya tenemos el nivel 1. Ok, vamos a seguir abriendo. Espero que me dé moneditas. Ok, ya tenemos otros 50 fragmentos, bastante buenos.
Vamos a ver, dame monedas, por favor. Yo creo que hasta ahí le voy a parar con los 1000 fragmentos y le subimos el nivel y ahorita regresamos. 500 fragmentos, me faltan 500 fragmentos para poderla subir a nivel 2. Perfectísimo, vamos a seguir. Ok. Vamos, por favor, dame moneditas. Gunsop Boom, por favor. Madre mía. Se nos acaban las moneditas. 4600, 4400. Bien. 100 fragmentos, nos faltan 400. Solamente nos haría falta que nos salieran otros 100 fragmentos. Y ya con el de 300 estaría bastante bien. Ok, vamos a ver. Y no nos salen monedas. No me lo creo que nada más hayan salido esas poquitas monedas. Ay, ok. Ya nada nos faltan 50 fragmentos para subirla al máximo. Ahí está, chavos. Ahí está. Con 10.000 monedas alrededor la subí de 0 a nivel 2, chavos. Estuvo bastante bien abriendo cajas de la Draconiano. Y vamos a subirla en este mismo video a nivel 2. Madre mía, qué buena está la Draconiano. Yo quiero echarme una partidita, chavos. No sé ustedes, pero yo me voy a echar una partidita con esta maravilla. Vamos a ver y vamos a entrar a la partida. Ahora sí, chavos, vamos a destruir en esta partida con la Draconiano. Ya quiero ver el daño que hace esta cosa. Es bestial. Tengo que verlo, mira nada más. Es que la cadencia que tiene, no la tocaron, no le hicieron absolutamente nada. Pero ve, o sea, se nos pone la protección. No me lo creo, hermano, que esta cosa... Wow, de primeras impresiones la verdad es que ahorita todavía no veo así como el potencial máximo de este rifle de asalto, pero yo tengo un gran presentimiento de que es un arma bastante buena. Vamos a intentarlo. Ok, este mono se me va a esconder ahí, pero es que mira nada más esa cadencia, lo desintegré, o sea, totalmente por poquitito y me lo llevo. Pero esta partidita no se va a quedar así, quedan 4 minutos y yo no he escuchado ahí la campanada de que esta partida ya se acabó. Madre mía, me están destruyendo a puros snipazos y me están pegando así como que de lo lejos. Aquí ya se está viendo así como que la debilidad de que pues tenga así un corto alcance en el daño, pero yo no le veo tanta merma en el daño. La verdad es que se siente bastante bien el rifle de asalto, sinceramente. Ahorita vamos empezando así como que muy fríos. Ahorita nada más déjenme que empiece a cargar acá mi rifle de asalto y van a ver de qué está hecho. Madre mía, es que no me dejan hacer absolutamente nada. Es que bebé, se me ponen enfrente con Reaper y los destruyo, hermano. Simplemente, este rifle de asalto es a corta distancia. No hay más nada que decir, brothers. Es bastante bueno. Nada más que ahorita como que no muchos se han dado cuenta de lo buena que es. Pero bebé, a media distancia ahí estuvo bastante bien. Mira, nada más. Lo desintegré. De repente cambié ahí a Reaper y wow. Se sintió ahí la diferencia. La gente así como que ahorita no está muy segura de poderla sacar y así como que... Pero ustedes que están viendo el video, chavos, traten de sacar este rifle de asalto porque está rotísimo. Lo rompieron este rifle de asalto, en serio, que es buenísimo. La cadencia es bestial, de veras que mira nada más, ese daño que está haciendo. Ahí estaba un poquito lejos, sí bajó el daño, sí, pero mira. Por eso es que lo estoy llevando con los pantalones explorador para que vean ese daño que hace. La verdad es que es bastante bueno. Y luego potenciado por unos 3 segunditos, un 20% más, todavía se vuelve a una bestia. Vamos a ver si sale alguien por ahí. Es que ya no va a venir nadie por ahí. No me lo creo.
Ok, vamos a destruirlo. Este está con el último aliento. Y esta es mi oportunidad. Vamos a ver. Vamos a tratar de destruir a la gente. Mira, doble bajita. Ya tenemos una rachita. Ya se me acabaron las balas. No me lo creo. Esta también es una desventaja. Creo que va mejor con los pantalones estos. ¿Cómo se llaman? Ay, los Mustang. Ay, ya no me acordaba bien de esos pantalones, pero creo que sí le va a ayudar muchísimo en la munición porque se va como agua. Eso es lo malo. Yo lo siento bastante bien con los explorador, ya que tenemos un aumento de daño y a veces sí hace falta. Mira, o sea, ahí los destruí. Madre mía, una triple baja. Vamos. Una cuádruple. No me lo creo, hermano. Es bestial este rifle de asalto. Ya lo quiero probar en un mapita más pequeño porque en este me cuesta trabajo ocuparlo, la verdad, sinceramente. Madre mía, vamos. Joder. Vamos a reventar a este primero. Ay, quería ver ahí el daño aumentado, pero vamos bien. Ahí me acaba de matar con el último aliento al 3. Madre mía, y mira la que se está haciendo ahí ese brother. Los está asesinando de un solo disparo. Ese rifle francotirador también me gusta muchísimo, pero pues ya tendremos que esperar ahí el nivel 3. Y mira, es que ve, o sea, se me ponen enfrente y no me hacen absolutamente nada. Al contrario, o sea, mi daño aumenta muchísimo. Esto está bastante bien. Era así como que de los errores típicos de que siempre se te ponían enfrente y, o sea, te destruían, pero ahora no pasa eso, chavos. Qué buena, ¿eh? La verdad es que me gustó muchísimo esta actualización de Draconian, ¿no? De veras que estoy bastante emocionado por este cambio. Madre mía, 381 de puntuación. Y eso que, o sea, yo me sentí así como que, digamos, tranquilo en la partida. No me sentí así como que maté mucho. 19 bajas, me estás contando eso. Me voy a echar otra partidita, chavos, y nos vemos en la siguiente. Y ahora sí, chavo, ya estamos en la segunda partidita y le acabo de poner este diseño a mi draconiano. Se ve genial, se ve increíble. Por donde lo quieras ver, este rifle de asalto es bellísimo. Mira nada más, o sea, se ve increíble el diseño. ¡Wow! De veras que quedó bastante bien con esta actualización, esta draconiano. No me importa, yo me la voy a jugar y yo les puedo decir que este rifle de asalto hoy en día en Guns of Boom es el mejor rifle de asalto en el juego. Créanme, chavos, que no me arrepiento de estas palabras, pero sí, draconiano hoy en día es el mejor rifle de asalto, madre mía. Y tengo que subir este video ya de ya. Wow, una doble bajita, no me lo creo. Es que ya la gente ya se está dando cuenta del poder que tiene esta cosa y ahorita ya se lo están equipando. Si no es que toda la, bueno, todos los que estamos en la partida tenemos draconiano al 2. Pero déjame confirmar esa información. Vamos a ver. Ah, 210, madre mía. Venga. Perfectísimo. Nos llevamos la bajita. Ahí le pude quedar con la Reaper porque si no me hubiera destruido. Tenía un poquito menos de vida que él. Vamos. Joder. Es que ve, o sea, ya es difícil matar a la gente que cuando lleva la draconía, ¿no? Y demás. Es bastante complicado, ¿eh? No me había dado cuenta de eso. Y sí, es bastante complicado. Si no te lo llevas a lo mejor con Reaper o de un esnipazo del uno contra uno, cuesta bastante, ¿eh? Ahí lo estamos viendo que el daño sí se ve bastante reducción. O sea, yo creo que sí, en combinación, creo que sí sería mejor los pantalones explorador, ya que tenemos un poquito más de daño. Madre mía, vamos, venga. Es que no me llevo a nadie. Vamos, venga. Ay, ahí me quedé en asistencia. No me lo creo. Pero sí, el equipo enemigo creo que se lleva a todos draconiano y ahorita ya también nos están destruyendo. La partida estaba bastante cerrada, así como que estamos capturando y ellos así como que también. Está bien la partidita. Madre mía, es que ve, o sea, no la puedes así como que matar tan fácil a la draconiano, ¿eh? Le metí dos escopetazos e incluso también le estaba disparando el compi y vaya que aguantó daño, ¿eh?
Me está gustando, me está gustando. Ahora sí se pasaron los de Guns of Doom, O sea, yo no esperaba este resultado de la Draconiano, Yo no pensaba que fuera tan bueno este rifle de asalto. Es increíble. Bastante bueno esto de la habilidad que le pusieron. Imagínate, o sea, no creo que Guns of Doom la voy a dejar así, este rifle de asalto, porque está rotísimo, está buenísimo. O sea, ve, hasta la reducción que tiene de daño es así como que pasa desapercibido. Sinceramente, no se ve así como que mermado en daño. Madre mía, me acabo de echar una rachita, me quedé sin balas. Maldita sea, quería agarrar otro draconiano, pero ya no me dejó este brother. La partida está muy, muy cerrada. 752 contra 728. Madre mía, venga, venga, venga. Ok, doble bajita, perfectísimo. Triple baja, chavos, cuádruple. No me lo creo, brothers. Cuádruple, la segunda cuádruple que me aviento. Increíble. No tengo otras palabras para este rifle de asalto. Es el mejor, es el mejor. Hoy en día en Guns of Doom es el mejor rifle de asalto. Madre mía, creo que estoy a dos bajitas del imparable. No, se me acaba la partida. Dios, no puede ser. Ay, podría seguir jugando todo el día con este rifle de asalto. No me lo creo que no me haya quedado con el podium por dos puntitos. Madre mía. Pero yo creo que me voy a echar una partidita más, chavos. Ahí les voy a echar una partidita más. 14 bajas, nada mal, chavos. Y nos vemos en la siguiente. Le acabo de cambiar ahí otra vez ahí el diseño de mi arma y ahora le puse este color rojito con negro. También se ve bastante bien, resalta muchísimo el color dorado este que parece como un dragón en la parte de enfrente. Se ve bastante bien, pero creo que me gustó muchísimo más el anterior. No sé con qué camuflaje iría mejor este rifle de asalto. Madre mía, venga, venga, venga. Uy, pensé que sí me los llevaba, pero solamente creo que hice puros apoyos. Ahí está, doble apoyo. Por poquitito y no lo llevamos nosotros. Me quiero hacer bastantes videos, así como que ahorita también quisiera probarlo con Icebreaker. Pero yo creo que eso lo voy a dejar para otro videito, porque aquí, o sea, solamente quiero venir a destrozar. Y pues ya vieron ahí el abriendo cajas de para poderlo sacar de nivel 0. De hecho, ni siquiera nivel 0, solamente tenía unos cuantos fragmentos para poderlo llegar al máximo. Y qué bueno que me dejó por lo menos unos 3000 Battle Coins, estuvo bastante bien. Para poder sacar a lo mejor algo que venga en la nueva feria, que va a estar bastante bien también esa feria. Y pues nada, nada más queda esperar y pues juntar todo lo que más se pueda para llegar a esa feria con el mayor botín que podamos hacer de las monedas de batalla. Venga, venga, es que ve, o sea, de frente es una bestia, es increíble este rifle de asalto, no me canso de decirlo, es bellísimo, es bellísimo. La gente que no lo ocupaba hoy en día, créanme que la van a ocupar todo el tiempo. Hasta van a dejar de ocupar otros rifles de asalto. Sinceramente, porque este rifle de asalto no se ve mermado por ninguno de los chalecos. Híjole, no me esperaba esto, que no tuviera así como que una reducción de daño este rifle de asalto. A pesar de que tiene ahí, digamos, esta como debilidad o habilidad que le pusieron, que sería a corta distancia, perdón. Pues no, yo no le veo así ninguna debilidad, es bastante bueno. Si se te ponen enfrente, o sea, los destruyes, mira nada más, o sea, esa cadencia es buenísimo este rifle de asalto. Yo se los recomiendo al 100, chavos. Si tienen ahí para gastar Battle Coins y no lo tienen este rifle de asalto, yo les digo que vayan 100% por este rifle de asalto. Lo están viendo ahorita en video, en pantalla, en vivo, casi casi lo están viendo. Yo creo que a lo mejor más tardecito sí me voy a aventar ahí un directo, pero no lo sé, chavos, porque ahorita Lolo llegué del trabajo y me puse a hacer videos. Ahí tuve un pequeño error con el audio
de la grabación que tuve, pero pues no pasa nada, simplemente era para enseñarles cómo fue mi abriendo cajas. Estoy bastante contento, creo que hasta se escucha ahí en el video. Madre mía, wow, es increíble, es buenísimo. ¡Oh! Mira nada más, ahí el incremento de daño. Yo pensé que sí me llevaba una bajita más, pero ahí me faltó poquitito más para que hiciéramos una bajita más. 10 bajitas, vamos bastante bien, 10 bajas. Se me hace poco para todo el daño que hemos hecho. Sinceramente, wow, ¿a dónde? Es que veo, o sea, hasta me siento más cómodo con la draconiano en vez de ir con Reaper. Reaper sí tiene más daño, pero es que la reducción de daño que a ti te están haciendo está bastante bien. Ok, vamos, venga. Es que ve. Ahí hubiera estado muerto con otro rifle de asalto, ahí sí me hubieran eliminado fácilmente. Bueno, este ya me mató porque ya estaba bastante tocado, pero es que la reducción de daño es a favor tuyo, no es así como que en desventaja a tu rifle de asalto. Por eso es que va bastante bien este rifle de asalto. Ok, y pues no sé, chavos, ustedes cómo lo están combinando o qué piensan que le podría ir mejor. Yo sé que Mustang por la munición para que tengamos ahí un poquito más de balas, pero qué combinación estaría bien para este rifle de asalto, madre mía. Ahí me lo alcancé a llevar por poquitito porque, madre mía, 15 bajas. Es que ya no puedo seguir mostrando este rifle de asalto porque... es que es increíble, ya llevo 20 minutos de video, no me lo creo, joder, qué buenas partidas se dan con este rifle de asalto. Quiero ver la puntuación, 405, chavos, espero les haya gustado este pedazo de video, chavos. Y ya saben que si les gustó, déjenme ahí en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao, chao.